hola niños bienvenidos a una nueva clase virtual el día de hoy vamos a aprender dos nuevos temas unidad de superficie y área de figuras planas entonces nuestro propósito será aprender las unidades de la de superficie y las áreas de figuras planas para ello vamos a decir que cada cuadradito es una unidad cuadrada si cada cuadradito mide un metro cuadrado entonces el área del cuadrado es 25 metros cuadrados el área de esta escalera debería ser 15 metros cuadrados entonces profesor cómo sacamos la cuenta de que es 25 metros cuadrados y por acá 15 metros cuadrados porque aquí ya me está diciendo mira ve si cada cuadradito mide un metro cuadrado si contamos todos otros cuadraditos estamos contando 25 entonces todo esto es 25 metros cuadrados ahora en esta en esta escalera ¿Cuántos cuadraditos estamos contando? Por aquí hay 5, por aquí hay 4, van 9, por aquí hay 3, van 12, por aquí hay 2, 14 y por aquí hay 1, 15. Ah, ya 15 metros cuadrados. Ya entendí, profesor. Cada cuadradito vale un metro cuadrado. Sí, muy bien. Ahora, siguiendo este mismo ejemplo, ¿cuántos tendrá esta figurita que está aquí, pintada de amarillo? A ver, hay que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 43, wow profesor, aquí hay muchas más figuritas. Hay 43. Entonces, esta figura sombreada o pintada de amarillo tiene 43 centímetros cuadrados. Ya no es metros cuadrados, sino que ya hemos cambiado a centímetros cuadrados. Entonces, en eso consiste las unidades de superficie. Miren, es interesante esto. Ahora, para ello vamos a obtener múltiplos y submúltiplos de las unidades de superficie. Recuerdas que en la clase anterior te había hablado de las unidades de longitud y teníamos como unidad principal al metro, pues aquí en las unidades de superficie vamos a obtener como unidad principal el metro cuadrado, siendo de ellos los múltiplos el kilómetro cuadrado, el hectómetro cuadrado, el decámetro cuadrado. Y los submúltiplos el decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado. Tienes que aprenderte este cuadrito porque aquí hay unas equivalencias importantes que nos van a ayudar en las conversiones. Hay que observar esta siguiente tabla de conversiones. Mírenme, para pasar de kilómetro cuadrado a cualquier subunidad, a cualquier unidad más baja que el kilómetro cuadrado, vamos a ir multiplicándolo por 100. Y si quiero pasar de una unidad, la más pequeñita que es el milímetro cuadrado, hacia una más grande, debo ir dividiendo de 100 en 100. Muy bien, veamos estos ejemplos. Me pide pasar 70 kilómetros cuadrados a metros cuadrados. Mírame, 70, estamos aquí. Hasta metros cuadrados, ¿cuántas veces debo multiplicar por 100? 1, 2, 3 veces tengo que multiplicar este 70. por 100. 70% por 70% 70 por 100, esto qué es igual a 70 por Esto es igual a 70 por 1 millón, mira Es un número grandazo entonces esto sería 70 millones, wow, 70 millones que metros, metros cuadrados. De esa manera se trabaja cuando pasas de una unidad mayor a una menor. Miren, ahora mira por acá tengo mil centímetros cuadrados a metros cuadrados. Centímetros por aquí estoy, mira. Parámetros cuadrados, ¿entre cuántas veces tengo que dividir? Entre una y dos. Entonces voy a decir mil centímetros cuadrados entre 100. ¿Cuánto me queda esto? Esto me queda 10. 10 centímetros cuadrados entre 100. Esto no me alcanza, pongo 0, aumento 1, y aumento un 0 por acá. Y por aquí me queda 1. Eso quiere decir que 1000 centímetros cuadrados a metros es 0,1 metros cuadrados. Y de esa manera se trabajan las conversiones. Recuerda poner en práctica esto para que no se te haga muy difícil más adelante. Área de figuras planas. Para el área de figuras planas estamos diciendo que el área es un número que expresa la medida de una región determinada. Por ejemplo, si la región determinada es un rectángulo, el área de la figura debería ser base por altura. Este B por este H. Si el área determinada es un triángulo, sería base por altura dividida entre 2. Si el área es un rombo, es d por d minúscula sobre 2. Esta d mayúscula corresponde a la diagonal mayor y esta d minúscula corresponde a la diagonal menor. Área de un cuadrado es lado por lado, el área. Y también estamos viendo otra fórmula que es la diagonal dividida, diagonal al cuadrado dividida entre 2. El área de un círculo es pi por radio cuadra cuadrado. Este pi es un número fijo, un número que se estudia, un número que no cambia. En este caso está tomando 3,14. Área del trapecio. El área del trapecio es base mayor más base menor, estas dos bases multiplicadas por la altura y esto dividido entre 2. Para ello veamos un ejemplo. Calcular el área del rombo. El área del rombo me está, viendo, me está dando como, como dato de esta fórmula, que me estaba diciendo que el área es la diagonal mayor. ¿Quién es la diagonal mayor? 9 por la diagonal menor, que es 6, y esto tengo que dividirlo entre 2. ¿Cuánto es 9 por 6? Muy bien, esto es 54, y si lo divido entre 2, entonces este... Este rombo tiene 27 metros que 27 metros cuadrados. Muy bien. Aquí termina la clase del día de hoy. Espero que hayas entendido. Y si tienes alguna pregunta o duda, escríbeme el WhatsApp y mis horarios de atención que yo gustosamente te voy a ayudar. Nos vemos hasta la siguiente clase. Chao.